Después de 3 meses de reclamo para el ordenamiento del transporte, los taxistas de León instalaron tranques en la salida de la carretera León-Managua y León-Chinandega. Nosotros estamos aquí una vez más, pues lamentablemente protestando. Digo lamentable porque no deberíamos de estar en esto. El sector ha demandado por muchos años, ¿verdad?, el ordenamiento integral, la regulación en base a las leyes de la materia, la ley de transporte, ley 524 y la ley 431. Lamentablemente, hasta el día de hoy no se ha podido implementar ese ordenamiento. Que por favor se respete nuestro derecho de conformidad a la ley constituida en este país. No reprimimos ni hacemos represión de ningún tipo. Aquí lo que hacemos es respetar y buscar que se nos respete nuestro derecho. Aunque se obstaculizó el tráfico vehicular espaciadamente durante este día, no se registraron incidentes de gravedad. Estamos pidiendo nosotros, ¿verdad?, todo lo del sector taxi de aquí de León a que mande, ¿verdad?, a la negociación y que mande, ¿verdad?, a ordenar lo que es la ciudad de León. Solamente en la salida de León-Chinandega se tensionaron los ánimos cuando un grupo de taxistas forcejearon con efectivos policiales al momento que se trataba de bloquear el paso de vehículos. Lo que hemos venido pidiendo, cero concesiones primero y ordenamiento de las calles, tanto los triciclos y ordenamiento sinceramente en la calle. Ya tenemos 3 meses y no podemos seguir ya en esto, hermano. Aquí estamos reclamando que saquen a los piratas, que no haya más concesiones, porque aquí es un desorden. Esta ciudad, este alcalde no sirve para nada, es un desorden en los mercados, en la basura y en el transporte. Los taxistas amenazaron con endurecer su protesta, adelantando que pondrán tranques en las vías alternas nuevas de comunicación, como son las rotondas de Malpaisillo y La Paz Centro.